Saudos, ¿cómo están? O xuiz José Antonio Vázquez Taín deixou hoxe en liberdade con cargos o fillo de Manuel Fernández Castiñeiras, o autor confeso do roubo do Códice Calixtino. Fixo por entender que non hai máis risco de destruir probas despois de que esta madrugada se localizara na vivenda da familia unha maleta cun 600.000 euros supostamente procedentes da catedral. O fillo de Fernández Castiñeiras está imputado únicamente por branqueo de capitais. En canto a muller do electricista, o xuiz está estudando a súa posta en liberdade. Mentres, o delegado do Goberno en Galicia, Samuel Juárez, foi quen confirmou o achado dunha maleta con 600.000 euros no patio interior da casa do detido, no Milladoiro. A ese recinto tiñan acceso todos os veciños do edificio e foron eles os que alertaron da presenza dun bulto sospeitoso. No mesmo domicilio, a policía topou tres libros contables dos anos 2004, 2005 e 2006, nos que Fernández Castiñeiras marcaba a cantidade total sustraída da Catedral Compostelá. En total, os cartos intervidos o electricista suman 1.800.000 euros, que, segundo o xuiz encargado do caso, proceden únicamente da Basílica e non da venda de pezas de arte ou de obxectos relixiosos. Iso sí, aclarou Vázquez Taín, este dato aínda terá que ser confirmado. E todo isto un día despois de que o Códice Calixtino regresara á Catedral de Santiago da man do presidente do Goberno. Mariano Rajoy entregoulle o manuscrito ao arcebispo compostelán, Monseñor Julián Barrio, nunha cerimonia a que asistiron numerosas autoridades e representantes das forzas e corpos de seguridade do Estado. No acto, o xefe do Executivo louvou o traballo da policía para recuperar o valioso libro e pediu un maior esforzo para garantir a súa seguridade. A Praza do Obradoiro vallada, fortes medidas de seguridade e unha nube de xornalistas. Con este atrezo celebrouse o acto simbólico co que o Códice Calixtino regresaba á catedral despois de pasar un ano agochado nun garaxe do Milladoiro. E ninguén quixo faltar a cerimonia celebrada no Pazo de Xelmírez, empezando polo presidente do Goberno, Mariano Rajoy, quen confesou sentirse reconfortado por poder participar no acto e, de paso, deixou algún que outro anuncio. O máis importante, a asinatura dun convenio entre a Delegación do Goberno, a Xunta e o Arcebispado para a Seguridade do Patrimonio Histórico. Nosotros vamos, en un breve periodo de tiempo, a firmar un convenio entre la Delegación del Gobierno aquí en Galicia, la Xunta y el Arcebispado, para establecer concretas medidas de protección de los bienes del patrimonio histórico-artístico que eviten sucesos como este que nos trae hoy aquí a todos, y desde luego el Gobierno de España, el Ministro del Interior, el Director General de la Policía que está hoy aquí con nosotros y todos los miembros del Cuerpo Nacional de Policía están a disposición para que estas cosas pues no se vuelvan a repetir. Mariano Rajoy tamén lle ofreceu ao arcebispado que o Instituto de Patrimonio Histórico Español lle faga un chequeo ao Códice Calixtino. Fixo, malia que Monseñor Julián Barrio insistiu no bo estado do libro, a marxe, dixo, de apreciacións noveladas. Al margen de toda apreciación novelada, han logrado con su saber y actuar, con su disponibilidad, generosidad y paciencia, que de nuevo el Códice Calixtino, en las debidas condiciones, sin anotación alguna, como se ha dicho, vuelva a su lugar propio, donde seguirá haciéndose eco con serenidad de la historia inicial de la peregrinación jacobea. No acto tamén interviu o presidente da Xunta. No nome de todos os galegos, Alberto Núñez Feijóo agradeceu o traballo dos que permitiron que o Códice Calixtino regresara á catedral. Para o titular do Goberno Autonómico, o que volve á Basílica é a partida de nacemento da Galicia Europea e da fonte mesma do europeísmo. Por eso, recuperarlo es mucho más que recobrar una joya bibliográfica. Lo que se rescata es la misma fuente del europeísmo y se hace además en un momento en el que Europa afronta decisivos dilemas. O acto de entrega do Códice Calixtino tamén asistiron a presidenta do Parlamento Pilar Rojo, o alcalde de Santiago Ángel Currás, os conselleiros de Presidencia e Cultura Alfonso Rueda e Jesús Vázquez respectivamente e o reitor da Universidade de Santiago, Juan Casares. Tampouco quixeron faltar os representantes das forzas e corpos de seguridade do Estado e o xuiz que levou o caso do Códice, José Antonio Vázquez Taín. Se son vostedes dos que arriscan aparcando onde non poden, deberían andar con máis ollo ca nunca. Mañá mesmo
Empezarán a funcionar las 5 nuevas grúas municipales equipadas con un sistema fotográfico que facilita el trabajo de los operarios e evita que en cada una de ellas tenga que ir un policía. Los vehículos vímolos esta mañana en la nueva parcela do depósito, no polígono de Costabella. A Concellería de Movilidad de Baidestre en Estrea, esta vez por partida doble. Mañá mismo abrirá a nueva parcela do depósito de vehículos ubicada en no polígono de Costabella y también empezarán a funcionar las 5 nuevas grúas municipales. Los vehículos, un más que a todo de ahora, incorporan un novedoso sistema fotográfico que evita que en cada uno de ellos tenga que ir un policía. En ese momento iba un policía en cada grúa, pues ahora pues un solo policía pues puede atender a las 5 las 5 grúas. Vaya a estar perfectamente documentado a efectos de, digamos, de denunciado a su retirado vehículo, porque farán una serie de fotografías donde quedan grabadas y archivadas documentalmente, lo cual da como cierta garantía de que el proceso, de que el coche fue sacado adecuadamente. Las grúas que funcionan a gas están equipadas con terminales de pago para que los conductores puedan abonar la multa en un momento, siempre con tarjeta. Según Albino Vázquez Aldrey, el objetivo principal será acabar con aparcamiento en doble fila, sobre todo en las rúas por las que circula el autobús. En cuanto a nueva parcela de depósito de vehículos, está ubicada en el polígono de Costabella y tiene capacidad de 200 coches. O concelleiro salientó que el nuevo emplazamiento es más cómodo para los usuarios, puesto que a só 100 metros hay una parada de autobús con servicio cada 20 minutos. O contrato de grúa está incluido en otro más amplio, no que figuran ahora, y o control de las áreas de aparcamiento de residentes. O seu Aveiro van a instalar 105 nuevos parquímetros que sustituirán los actuales. Además, el concelleiro de Movilidad confirmó que se está estudiando ampliar la zona azul a otras ruas de la ciudad. Estamos estudiando, digamos, Avenida de Ferrol o parte de Avenida de Ferrol, una de las zonas ahora que se está estableciendo. Después tenemos que ver ahora un poco las solicitudes, por ejemplo, en Santa Marta, que tengo de zonas verdes. En principio solicitan todo zona verde. Bueno, tenemos que estudiar bien el tema y ver si hay opción alguna zona ahora o no. En fin, estamos trabajando en el tema. En cuanto a las zonas de aparcamiento para residentes, Albino Vázquez Aldrey explicó que se hicieron varios controles que detectaron que en torno a un 30% de los vehículos estacionados en estas áreas no tenían autorización. O concello está estudiando a puesta en marcha de una campaña informativa antes de comenzar las sanciones. Según Edil, cuando se regule este aspecto, empezarán a funcionar mejor los aparcadoiros de borde de Salgueiriños, Santa Marta y San Lázaro. Que ya teníamos constancia de que eso no se estaba haciendo bien. En el momento en que regulemos o aparcamiento en Santiago, pues obviamente habrá muchos usuarios que tendrán que ir a aparcar a zona que les corresponde. En este caso, pues serán los aparcamientos de borde. Por cierto, que el concelleiro de Movilidad anunció también que se está a estudiar la posibilidad de conveniar los servicios de grúa con AMES. Segundo dicho, así o pediu o vecino concello. Albino Vázquez Aldrey falaba dos aparcadoiros de borde. Precisamente hoy, a Consellería de Medio Ambiente anunciaba que destinará más de 11 millones de euros a un total de 67 estacionamientos de este tipo en toda Galicia. Serán en total 16.700 plazas en toda a comunidad. En Santiago, o plan de aparcadoiros disuasorios cita os de Santa Marta, Salgueiriños y San Lázaro, pero también un nuevo na Pontepedriña, no contorno do viaducto do ferrocarril. A Xunta estima que o plan de aparcadoiros disuasorios eliminará más de 5 millones de vehículos anuais das cidades galegas, o que equivale a 17.800 toneladas menos de CO2 emitidas a atmósfera. O conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, apuntó que esta iniciativa beneficiará a 1,5 millón de personas residentes en las 7 áreas metropolitanas. En algunos casos, los estacionamientos ya están habilitados, pero tratarase de ampliarlos o de mejorarlos. Así, porase en marcha una sinalización común para todos estos aparcadoiros de borde. Estudará secos concellos las modificaciones necesarias en la oferta de transporte para comunicarlos con los centros urbanos. Además, o consejero sinaló que se fará una aposta por fomentar que los ciudadanos compartamos coche. Con estas áreas de aparcadoiro, lo que pretendemos es facilitar o trasvase dos pasaseiros de un vehículo privado a transporte público o algún sistema de movilidad alternativa o un mismo a otro vehículo particular para compartir o viaje entre varias personas, o conocido en todo el mundo como carpool,
que a verdade que intentamos buscar unha similitude no noso idioma, pero resulta complicado porque o carpool é un termo absolutamente coñecido en todo o mundo. Santiago converterase esta semana na capital da moda, ca sétima edición da Galicia Fashion Week. Os desfiles celebraránse nun lugar do máis representativo de Compostela, na Praza da Quintana, ca Porta Santa de fondo. Pero, ademais do último da moda, esta edición traeranos outras actividades, como música ou exposicións. O máis novidoso da moda galega aterra en Santiago da man da Galicia Fashion Week. Dende mañá e ata o vindeiro domingo día 15, Compostela convértese así na capital do deseño cas mellores tendencias da temporada outono-inverno. Os desfiles concentraránse no sábado e no domingo, nun enclave do máis especial. Esta edición é unha edición moi especial, é unha edición que vamos a celebrar en el exterior, tal como ya os ponen en el dossier. Los desfiles se van a hacer en la Plaza de la Quintana. Para nosotros es una cosa muy, muy importante dar traslado de nuestros desfiles a una zona tan emblemática de la ciudad. Los desfiles van a tener de fondo la Puerta Santa, algo también único y especial que va a hacer que estas jornadas de desfiles sean muy importantes. Os desfiles abertos ao público serán presentados pola actriz María Mera, que será a imaxe do certame, como xa o fora na edición de 2010. Serán unha dúcia os deseñadores que presentarán as súas propostas, entre eles varios emerxentes e outros chegados das escolas de deseño galegas. A marxe da moda, nesta Galicia Fashion Week, haberá outras actividades paralelas. Tenemos unha exposición moi especial aquí en el Parador, que é o Museo del Traje Juanjo Linares. Juanjo Linares es un bailarín ya fallecido, que muy reconocido a nivel gallego y nacional. Tiene una recopilación de cientos de trajes en un museo en órdenes y se le va a dar traslado a parte de esa obra, va a estar aquí expuesta. Tendremos una exposición en el lado de Adá, que es de Fashion View. Será una continuación de la edición anterior, que también estuvo expuesta ahí, pues con otras fotografías. Tamén se fusionarán a música e a moda cas actuacións previas aos desfiles. O sábado correrá a cargo do DJ santiagués Pablo Arnejo, mentres co domingo tocará o turno a cantante Alba Mesa. Na moda gastronomía, unha dúcia de restaurantes de Compostela ofrecen dende hoxe e ata o día 22 unhas tapas do máis suculentas e vangardistas no marco do programa Tapéate Compostela. Trátase dunha iniciativa privada, pero na que o Concello colabora a través de Incolsa. O alcalde e varios concelleiros da corporación foron os primeiros en probar as propostas gastronómicas. Cando se acerca a hora de xantar, ninguén se pode resistir a unha cervexa ou un viño branco ben fresquiño. E se estas bebidas van acompañadas de tapas novidosas e feitas cos mellores produtos, mellor que mellor. Que llo digan o alcalde e os concelleiros que hoxe quixeron prestarlle o seu apoio ao programa Tapéate Compostela, unha iniciativa auspiciada por 11 restaurantes da cidade co obxectivo de achegarlles a compostelanse turistas a nosa mellor oferta gastronómica. Unha iniciativa que, aínda que está organizada por estes hostaleiros, conta co apoio do Concello. Es interesante, es además de muy apetitosa y por tanto con el apoyo de la administración, del ayuntamiento, pues la iniciativa es de ellos, por tanto nos parece una idea formidable y que desde luego queremos que se impliquen cada vez más establecimientos, que la iniciativa privada se implique cada vez más en estas propuestas, que yo creo que son propuestas de ciudad y que contribuyen desde luego a que nuestra gastronomía, nuestro trabajo, la elaboración de los platos en Santiago sea conocida. A comitiva municipal estivo primeiro no restaurante Acio, no barrio de Galeras. Alí degustouse un bocadillo de mexillóns con zume de ensalada. É un poquinho ese guiño a ese bocadillo de mexillóns que se fai con mayonesa, con mexillóns escabechaos, e ese juguillo de ensalada que queda ao final da ensalada, que todo o mundo molla con pan, pues sería a idea, que se molle ese bocadillo con ese juguillo de pan, e se coma ese bocadillo. A ruta continuou ata outro dos restaurantes participantes, o Curro da Parra. Neste local da Zona Bella teñen claro que nestes tempos de crise hai que arrimar o ombreiro. Unha iniciativa moi interesante por parte dos hosteleiros de Santiago. Nestes tempos de crise no que estamos, hai que facer que a xente saia a calle, consuma. Se temos que arrimar o ombro, arrimamos todo o que faga falta. Este ano fomos 11. Eu creo que foi un pouco por falta de tempo, máis que de nada, o xa ya que po ano que ven sexamos 50, 60, cantos máis millor.
Tapeate Compostela ofrece unha ruta pola zona bella con 5 restaurantes e outra pola zona nova con outros 6 locais. Os participantes que completen cada unha das rutas propostas participarán en sorteos de 10 ceas para 2 persoas, unha noite no Hostal dos Reis Católicos en réxime de aloxamento e almorzo e un bono de 300 euros para consumir produtos do mercado de abastos de Santiago. Ten por xa para repasar algunha suxestión para o seu tempo libre na nosa axenda cultural. E imos coñecer tamén as previsións do tempo pros vindeiros días. Achéganolas Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos ceos anubrados con posibles chuvias febles e dispersas no terzo norte. Pola tarde abriránse algúns claros. Os ventos soprarán frouxos do norte e as temperaturas manteránse sen cambios significativos. No mércores, os ceos alternarán nubes e claros na metade norte, onde podería haber algún chubasco illado. Na metade sur da comunidade, os ceos estarán despexados. As temperaturas non cambiarán e os ventos serán frouxos do norte. Para o xoves, agárdanse ceos pouco anubrados ou despexados e ventos frouxos de compoñente norte. As temperaturas non cambiarán ou ascenderán lixeiramente as máximas. Os ventos soprarán frouxos do norte. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados pola mañá e con claros pola tarde. O vento será frouxo do norte durante toda a xornada e as temperaturas manteránse sen cambios significativos. Os ceos alternarán nubes e claros no mércores con menos nubes pola tarde. O vento será frouxo de dirección variable pola mañá e do norte pola tarde. As temperaturas mínimas baixarán e as máximas manteránse sen cambios. No xoves amenceremos con néboas matinais que darán paso a un ceo pouco anubrado ou despexado. O vento será frouxo de dirección variable pola mañá e do oeste pola tarde, e as temperaturas irán en lixeiro ascenso. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata aquí chegaron hoxe as novas, unhas felicitacións de cumpreanos e regresamos co Preguntoiro, non se movan.